Es el cielo de Jerez a esta hora de la tarde, las 8 en punto, en la Alameda Cristina. Como ven, claros y nubes, pero absoluta normalidad en lo meteorológico, y atrás quedan esos partes que hablaban de inclemencias y de posibles lluvias para este Jueves Santo, que de momento se desarrolla, como decimos, y es la noticia, con absoluta normalidad. Tendremos tiempo de hablar de la meteorología en los próximos minutos. Muy buenas tardes, noches y bienvenidos a este Jueves Santo. Es un placer estar con todos ustedes en este día de Semana Santa, en el que, como decimos, el tiempo al menos ha dado una tregua. Hablaremos de los partes que sí dicen, contradictoriamente algunos con otros, la probabilidad de que llueva esta madrugada. Tendremos tiempo, como digo, de hablar de ello. Antes voy a saludar a la persona que me va a acompañar, que les va a acompañar esta tarde Jueves Santo, un hombre que de arte sabe muchísimo, crítico del grupo Jolí, crítico de arte, historiador y doctor en Historia del Arte y también académico por Jerez, Granada y Cádiz. Bernardo Palomo, muy buenas tardes. Alberto, buenas tardes. Creo que han pasado 17 o 18 años que retransmitimos juntos también un Jueves Santo. Lo que son las coincidencias de la vida, pero hacía tiempo que no venía a esta casa en Semana Santa. En Semana Santa, porque a diario en la radio también nos acompaña mucho una perspectiva desde el mundo del arte, desde el mundo de la historia, que con Bernardo Palomo vamos a tener en esta retransmisión. No queremos perder mucho tiempo porque nos vamos a ir ya directamente hacia la calle. Lo primero es conocer los horarios e itinerarios de las cofradías que hoy hacen estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral en Jerez. Jueves Santo, Real, Ilustre, Antigua y Venerable Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Santa Veracruz de Nuestro Señor Jesucristo, Santísimo Cristo de la Esperanza, Nuestra Señora de las Lágrimas y Beato Guillermo José Chaminade. Templo, Iglesia de San Juan de los Caballeros. Salida, 6:35 de la tarde. Cruz de Guía en Palquillo, 8 de la tarde. Cruz de Guía en Catedral, 9:40 de la noche. Entrada en Templo, 12:10 de la noche. Recorrido: Plaza Melgarejo, San Juan, Plaza San Juan, Chancillería, Puerta Nueva, Porvera, Gaitán, San Juan Grande, Plaza Mamelón Carruaje, Sevilla, Aguiluz, Plaza Ladro, Palquillo, Carrera Oficial, Reducto Alto, Encarnación, Reducto Cardenal Bueno Monreal, Cruces, Plaza Domecq, lado derecho, San Fernando, Peones, Carpintería Baja, Carmen, Sedería, Plateros, Santo Ángel, Tornería, Rafael Rivero, Plaza San Marcos, Padre Rego, Plaza Compañía, Francos, Plaza San Juan, Plaza Melgarejo. Ilustre y Salesiana Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Redención ante el Sumo Sacerdote Anás, María Santísima Madre de la Iglesia, Auxiliadora del Pueblo de Dios, San Juan Bosco, Santa María Mazzarello y Compañía de la Inmaculada Concepción. Templo, Santuario de María Auxiliadora. Salida, 6 de la tarde. Cruz de Guía en Palquillo, 8:25 de la tarde. Cruz de Guía en Catedral, 10:15 de la noche. Entrada en Templo, 2 de la madrugada. Recorrido: Santuario de María Auxiliadora, Avenida del San Juan Bosco, Avenida Montillado, Plaza Constitución, lado izquierdo, Lealas, Porvera, Gaitán, San Juan Grande, Mamelón, lado izquierdo, Sevilla, Aguiluz, Plaza Aladro, Palquillo, Carrera Oficial, Reducto Alto, Plaza Encarnación, Reducto Cardenal Bueno Monreal, Aire, Cruces, Plaza Domecq, lado derecho, Barranco, Curtidores, Plaza Peones, Carpintería Baja, Carmen, Sedería, Plaza Plateros, Santo Ángel, Tornería, Rafael Rivero, Porvera, Lealas, Plaza de la Constitución, lado izquierdo, Avenida del Amontillado, Avenida San Juan Bosco, Santuario María Auxiliadora. Ilustre Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús y Hermandad de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús orando en el huerto, María Santísima de la Confortación y San Vicente Ferrer. Templo, Convento de Santo Domingo. Salida, 7:40 de la tarde. Cruz de Guía en Palquillo, 8:45 de la tarde. Cruz de Guía en Catedral, 10:35 de la noche. Entrada en Templo, 1:35 de la madrugada. Recorrido:
Alameda Cristina Reloj, Cristina, Porvera, San Juan de Dios, San Juan Grande, Mamelón Carruaje, Sevilla, Eguiluz, Plaza Ladro, Palquillo, Carrera Oficial, Reducto Alto, Encarnación, De la Rosa, Manuel María González, Monti, Pozuelo, Plaza Vargas, Letrados, Asunción, José Luis Díez, Chapinería, Sedería, Plateros, Santo Ángel, Tornería, Rafael Rivero, Puerta Sevilla, Alameda Cristina. Fervorosa y carmelitana hermandad y cofradía de nazarenos de la Sagrada Lanzada de Nuestro Señor Jesucristo, María Santísima de la Gracia y Esperanza y Nuestra Señora del Buen Fin. Templo, Basílica de Nuestra Señora del Carmen Coronada. Salida, 7:50 de la tarde. Cruz de guía en palquillo, 9:15 de la noche. Cruz de guía en catedral, 11:05 de la noche. Entrada en templo, 12:15 de la noche. Recorrido. Plaza del Carmen, Carmen, Sedería, Plaza Plateros, Plaza Santo Ángel, Tornería, Rafael Rivero, Puerta Sevilla, Porvera, San Juan de Dios, San Juan Grande, Plaza Mamelón Carruaje, Sevilla, Eguiluz, Plaza Aladro, Palquillo, Carrera Oficial, Reducto Alto, Encarnación, Reducto Cardenal Bueno Monreal, Cruces, Plaza Domecq, lado izquierdo, Barranco, Curtidores, Peones, Carpintería Baja, Carmen, Plaza del Carmen. Primitiva y hospitalaria hermandad del apóstol Señor San Bartolomé y cofradía de nazarenos de Nuestra Señora del Mayor Dolor en el paso del Exeomo. Templo, parroquia de San Dionisio. Salida, 7:45 de la tarde. Cruz de guía en palquillo, 9:35 de la noche. Cruz de guía en catedral, 11:25 de la noche. Entrada en templo, 1:30 de la madrugada. Recorrido, Doctor Revuelta y Montel. Plaza de la Asunción, Padre Luis Bellido, Plaza Plateros, Santo Ángel, Tornería, Rafael Rivero, Puerta de Sevilla, Porvera, San Juan de Dios, San Juan Grande, Plaza Mamelón Carruaje, Sevilla, Eguiluz, Plaza Aladro, Palquillo, Carrera Oficial, Reducto Alto, Encarnación, De la Rosa, Manuel María González, Monti, Pozuelo, Plaza Vargas, Letrados, Plaza de la Asunción, Doctor Revuelta y Montel. Y nos vamos a ir ya directamente a donde están nuestras cámaras, al centro de la ciudad, a la zona de la carrera oficial, palquillo toma de hora, la Alameda de Cristina, la calle larga, porque ya están las hermandades. Decíamos que es absoluta la normalidad que tenemos en la tarde ya de este Jueves Santo, tarde noche, que yo creo que después del día ajetreado que tuvimos ayer es lo mejor que podemos decir, ¿no? Sí, hombre, yo tengo mucha esperanza de que el tiempo tenga una tregua hasta el Sábado Santo. Creo que ayer llovió lo que tenía que llover y bueno, creo que... Claro, deberíamos hablar aquí un poquito de la meteorología, que indisolublemente, bueno, eso e inevitablemente... Un cuadro de Turner, ¿no? Es un cuadro de Turner, empezamos ya a hablar de arte, ¿no? La Semana Santa va unida a la meteorología por muchísimas razones obvias. Lo que sí queda claro es que los vaticinios que hablaban de una cantidad de agua y de una posibilidad de precipitaciones se han ido diluyendo a lo largo del día. Y nos ha dejado el tiempo unos claroscuros, porque lo que es lo gordo de la borrasca se ha ido... Para Sevilla. Sí, en Sevilla por lo visto ha caído la Mundial. A las 3-4 de la tarde estaba diluviando, granizando, y creo que las calles de Sevilla eran auténticos ríos. Así es. Tres o cuatro cofradías del Jueves Santo no han salido, y hay un claro grande porque luego vienen tres cofradías más, pero son mucho más tardías. Pero la cosa allí ha estado seria y fuerte. Sí convendría, porque son muchas las personas que, como sabemos, en el Jueves Santo ya está pensando en la madrugada, avisarles que si bien en esta tarde-noche las probabilidades de lluvia prácticamente son de 0 milímetros en la zona, según nos dice el tiempo.es, la AEMET o el portal de información meteorológica Weather...
sí tenemos que decir que para la madrugada, por ejemplo, en la franja entre las 3 y las 5 de la mañana, ahí hay una ventana donde es posible que pueda caer alguna precipitación a esta hora de la tarde, según los vaticinios y los pronósticos, de 2 milímetros. No es que estemos hablando de una gran cantidad de agua, pero sí es verdad que habrá ahí un aumento de la nubosidad en esa franja de la noche, de la madrugada. Es prácticamente por horario casi el amanecer, y el amanecer es un momento del día muy complicado. Entonces, pero no sé, yo creo que la noche de Jesús tiene tantísimo tirón en Jerez que la, desgraciadamente para ellos, el agua se ha ido para otro lado, y yo creo que el tiempo va a ser una tregua, porque tiene que ser así, vamos, no por nada. Bueno, lo de ayer vamos a dejarlo en esa anécdota. Ha habido contradicción, incluso en las redes sociales, personas que hablaban de, bueno, pero si por qué no han salido, por qué no llueve, no han salido. Son decisiones, siempre lo hemos dicho ayer, decía mi compañero Eduardo Fernández, es muy respetable lo que decían desde las juntas de gobierno de cada hermandad. Son decisiones tremendamente complejas, y más si también se da la circunstancia de que para muchos es la primera Semana Santa como hermano mayor. Difícil decisión, ¿eh? Imagínate, no sé qué hermandad, creo que era el Cachorro de Sevilla, el hermano mayor de una junta de gobierno no salió en ningún año. O sea, pasó la legislatura y el pobre tuvo tan mala suerte que todos los domingos, o sea, perdón, todos los Viernes Santos le llovió. Así que yo creo que una junta de gobierno, un hermano mayor, en este caso, la decisión que tome, normalmente tiene que ser muy, es acertada, y creo que se debe respetar, porque es muy complicado. A mí no, hombre, en la tesitura de que esté cayendo chuzos de punta y un descerebrado decida salir a la calle, eso no va a ocurrir nunca. Pero si no, en circunstancias normales, tanto para el sí como para el no, las opiniones son muy respetables, porque claro, puede ser que la información que tenga esté más o menos contrastada, y aquí se dice que estamos en un espacio geográfico tremendamente complicado para el tiempo, no para la predicción del tiempo. Te puede cambiar en un momento y caerte la mundial, como ha pasado hoy en Sevilla, cuando parece ser que los pronósticos no eran tan malos como luego ha sucedido lo que ha sucedido, ¿no? Estamos viendo, si no me equivoco, era el palio de María Santísima de la Confortación saliendo de Santo Domingo, en esa confluencia que hay ahí de hermandades que van a iniciar su salida penitencial y otras que van a iniciar su paso por carrera oficial. La carrera oficial, sí. Jerez, como no puede ser de otra manera, se ha echado a la calle el Jueves Santo. La lluvia, que también, de alguna u otra manera, a un evento que tiene tan pocos días en el año de celebración como es la Semana Mayor en sí, aunque la
las hermandades se constituyen en cofradía un día, son hermandades 364 días al año, pero la lluvia también hace que la gente salga a la calle sobremanera. Hombre, vamos a ver, en primer lugar hay que decir que hoy es Jueves Santo, y los Jueves Santos en Jerez, en todos los sitios, pero en Jerez sobre todo, ha sido un día de que la gente tome la ciudad, porque no nos olvidemos, estamos en la fiesta del pueblo. La fiesta del pueblo no es la feria, es la Semana Santa. Y entonces, claro, hoy es el día grande del pueblo. Hoy, sobre todo hoy, hoy y mañana, pero hoy. Un Jueves Santo que se vive además desde bien temprano, porque el centro de Jerez esta mañana, en los templos donde procesionan los titulares, teníamos la ocasión de ver a muchísima gente, y también hemos tenido la ocasión de constatar el montón de visitantes que hay estos días por la ciudad. Mucha gente por el centro. Es fácil distinguir a una persona que no es de Jerez, porque todos cuando somos turistas se nos nota cuando estamos fuera, y los que son de fuera cuando están aquí. Pero es curioso cómo se podía ver muchísimas personas en las hermandades, bueno, pues viendo a esos titulares horas antes de procesionar. Estamos ya viendo la Hermandad de la Veracruz, hermandad que procesiona con tres pasos, el del Lignum Crucis y por supuesto el Misterio y el de la Virgen de las Lágrimas. Una hermandad fundada en 1542. Pura historia de Jerez. Así es, una hermandad muy vinculada al mundo de los marianistas y del Pilar, y una hermandad que, bueno, que con la revolución de 1868 perdió casi todo su patrimonio, y además la iglesia fue derribada. Sí, esta hermandad es una hermandad, una cofradía que tiene muchísimo mérito, porque no debemos olvidar que es una hermandad que viene de formar parte de la historia más poderosa de Jerez, y después de muchas vicisitudes, pues prácticamente surge, no tiene más remedio que surgir de la nada. Pero lo bueno que tiene esta hermandad es que en muy poco tiempo ha sabido restablecer ese sentido histórico que siempre ha tenido. Ahí tenemos la imagen de este casi paso, ¿no? Sí, del Lignum Crucis. El leño, el trozo, la reliquia de la cruz de Jesús. Hay en el mundo muchos Lignum Crucis. En España además tenemos, si ustedes han viajado por la zona de los picos de Europa, tenemos el fragmento del Lignum Crucis más grande que existe en el mundo, en la tierra, que es el de Santo Toribio de Líbana. Sobre eso hay que poner muchas comillas. Sobre los Lignum Crucis. Hombre, porque la cruz de Cristo entonces sería muy grande si hubiera tantos trocitos repartidos, ¿verdad? Si juntáramos todos los trocitos, yo creo que la cruz sería increíblemente grande. Pero bueno, ahí está, ¿no? Las reliquias forman parte de la historia de la cristiandad y, bueno, pues como la propia religión. Como la propia religión, y en este caso esta hermandad que procesiona este Lignum Crucis, este como primer paso además, muy característico, muy particular, con una ornamentación y una iconografía muy, muy característica. Sí, son los símbolos de la pasión, llevados quizá a un momento de total exuberancia. A mí me gusta mucho cómo esta hermandad cuida todos los detalles. Los más mínimos detalles están perfectamente estudiados, perfectamente equilibrados y puestos en escena con un gusto exquisito. Una hermandad que, según los datos, está considerada como la primera que se funda en Jerez para procesionar en Semana Santa. Como decimos, en 1542, el 6 de julio es la fecha de esa fundación de una hermandad de la Veracruz que, bueno, que procesiona con esa túnica negra de cola, con cinturón de esparto en las túnicas del Cristo de los Hermanos, y después con la túnica y capa negra, el antifaz de terciopelo verde tan característico y el cíngulo del mismo color en las túnicas del palio. Ese rigor del Lignum Crucis, ese andar diferente de los pasos que van en andas. También sí, diferente, ¿verdad? Esta noche vamos a tener una muestra muy, muy, muy importante, lo mismo que mañana con el paso del Cristo de la Inspiración. Del Cristo de la Inspiración.
en una forma muy característica de Jerez, que hoy prácticamente pues se está perdiendo, se ha perdido. Además, Bernardo, que nos recuerda a cómo de manera primitiva salían los pasos en andas. Sí, sí, claro. Sí, hemos dicho ya unas pocas de veces que esta hermandad está totalmente basada en lo que es el sentido histórico, con un rigor histórico muy bien acondicionado, y que lógicamente es la forma rescatada del tiempo, pues se notan perfectamente, y creo que además con un acierto total y absoluto. También destaca esa cruz de guía, la cruz de las toallas sobre unas pequeñas andas portadas por cuatro hermanos, también pues esa identificación tan particular que tiene esta hermandad, unas andas talladas por Francisco Barroso García en 1962. También ese relicario al pie de la cruz de plata de ley del taller de viuda de Villarreal de 1982. Unas andas que, por cierto, iban hasta mediados de los 80 doradas, y hoy van en madera. Pues son esas particularidades que cuando uno pone la lupa en cada una de las hermandades, de las cofradías que procesionan en Jerez, ve esos detalles identificativos, esas particularidades que le dan la personalidad a cada hermandad. Sí, y además ponen en valor una serie de una simbología que si no fuera por este rigor que caracteriza a las hermandades, lógicamente a unas más que a otras, pues eso pasaría totalmente desapercibido, y sobre todo no llegaría como lo hace, como todo el mundo lo ve, no sería efectivo, y entonces pasaría desapercibido y se perdería muchísimo de los elementos que han constituido esa historia. Yo invito a los espectadores de Onda Jerez Televisión que, más allá de la propia significación religiosa y litúrgica que tiene la Semana Santa de Jerez, en el caso de las hermandades, ahonden, investiguen, lean sobre esa simbología que acompaña muchos de los atributos, ya sea de los Cristos o sean atributos marianos, que acompañan a las hermandades. Van a descubrir retazos históricos y detalles y incluso anécdotas que hablan no solamente de la hermandad en sí, sino también un poco de la historia de los gremios que la conformaron, la historia de las capillas, de las iglesias donde se gestaron, y en definitiva de Jerez. Son libros, las hermandades son libros que nos sitúan en todo ese gran abanico que es la historia del pueblo. Gracias a las hermandades, el pueblo en general puede asistir todos los años a una extraordinaria lección de historia, de arte, incluso si me apura, de literatura, de música, es decir, una lección de estética. Y bueno, ya aparte, el que no los quiera ver con ese sentido religioso, que la inmensa mayoría sí lo asume, pues tiene muchísimas circunstancias para acercarse con criterios muy distintos a lo que realmente es, como decía antes, una lección mágica de historia. Y poco a poco que se nos va colando, que se va colando en sus hogares los sones de Ministriles Hispalensis, ese grupo musical que acompaña al paso del Lignum Crucis y el misterio. La música, la Semana Santa y la música, también para hablar largo y tendido de la evolución y de cómo la música da esa textura sonora a la liturgia de la procesión. En este caso estamos viendo clarinetes, estamos viendo fagots, estamos viendo, me imagino que son instrumentos antiguos de viento de esta Ministriles Hispalensis, este grupo musical que acompaña estos primeros tramos de la Hermandad de la Veracruz, que abre esta carrera oficial que le estamos llevando en un Jueves Santo, donde, repetimos, lo estarán viendo, no hay más que añadir, no hay lluvia. Los peores pronósticos de momento los hemos descartado. Eso sí, hay viento, probablemente el viento haya sido también el culpable de que
se nos haya ido la lluvia hacia otros lugares, a los que desde aquí mandamos un abrazo, porque sabemos que muchos hermanos en Sevilla hoy se van a quedar se han quedado en la casa, sí. Gracias a las hermandades, la mayoría de la gente puede conocer de primera mano una serie de elementos que si no fueran por las hermandades no los conocería. Hoy los niños no sabrían que estos señores que han aparecido ahí tocando unos instrumentos van vestidos de una forma distinta, sacada de la historia. No sabrían que la cera verde tiene una simbología. Correcto. No sabría que el propio nombre de la esperanza, del Cristo de la esperanza, tiene también su sentido. Es decir, las hermandades no solamente profundizan en lo que es la historia del pueblo, sino que también magnifican una absoluta lección de sentir, de sentimiento, lógicamente, porque esa es prácticamente su función, pero también tiene un valor didáctico impresionante. De sentimientos y de sentidos, porque si uno se pone a ver con la vista los colores, los aromas, los sonidos de la música, es capaz de identificar rasgos litúrgicos identificativos también de la Semana Santa. Semana Santa, en definitiva, no deja de ser un, ¿cómo diría yo?, un arrobamiento de los sentidos, que te permite distinguir y te permite, más allá de tu capacidad o tu fe o tu sentimiento religioso, distinguir muchísimos ingredientes del arte, ingredientes de la historia, ingredientes de la liturgia, como digo, de la religión, de la fe. Podríamos hablar de una sola hermandad días y días y días de detalles que no tienen nada que ver con otra que procesiona justamente detrás. Detrás o delante, está claro. Luego, en esta sociedad que nos ha tocado vivir, en la que el prosaísmo es más que evidente, pues que las hermandades saquen a la calle este patrimonio que nos sacan todos los años, pues eso supone que la gente, sobre todo la gente joven, que está invadida de esos elementos prosaicos, pues pueden acercarse y pueden asumir que existen una serie de situaciones, de posiciones estéticas, que eso le va a agrandar el espíritu, el alma y sobre todo le va a educar el sentido artístico y estético. En una época en la que prácticamente todo es de usar y tirar, de consumo rápido y a por otra cosa, uno cuando ve procesionar cosas que llevan entre nosotros 500, 600 años saliendo. Solamente que a un chaval de 15 años, una cofradía, un paso en la calle, le quite 5 segundos de la pantallita del móvil, ya es importante. Absolutamente de acuerdo, con todo el respeto para aquellos que defiendan las nuevas tecnologías. Aquí somos también usuarios de ellas, como no podría ser de otra forma. Pero todo, como quien dice, todo empezó aquí. O sea, la Semana Santa como fenómeno cultural, religioso, artístico, histórico, antropológico, le aporta al individuo una riqueza, y las pruebas están ahí, que siguen pasando los años y a pesar de... Y las calles están llenas, eso iba a decirte. Por muy prosaica que sea estos tiempos que nos toca vivir, la Semana Santa sigue volcando corazones y haciendo olvidar muchísimas cosas, y gracias a su, iba a decir tirón, no sé si es la palabra más adecuada, pero sigue generando sentimientos, que es lo que al fin y al cabo mueve al ser humano. Claro, está totalmente dicho. No hay nada más que ver el gran abanico de gente que está en la calle. Ya no solamente son personas adultas, sino que los chavales, lógicamente con un espíritu totalmente diferente al de una persona mayor, porque es así, ¿no? Además tiene que ser así, pero ahí están, ¿no? Pues... Y luego otra cosa, las hermandades afortunadamente son un banderín de enganche para captar la atención, o mejor dicho, captar la atención y variar las muchísimas posibilidades y situaciones contrarias que existen en la sociedad. Y afortunadamente nosotros tenemos a las cofradías para eso. En otro sitio no existe, ¿eh? Claro que no. Tenemos que tener
tenemos que sentirnos contentos porque están las cofradías para todo esto que estamos diciendo. Pues así es, estamos en directo, Onda Jerez Radio Televisión, llevándoles también en internet a través de www.ondajerez.com este Jueves Santo, que tiene en este paso de misterio uno de sus iconos más representativos. Les hablamos de qué recoge. Pues estamos hablando de ese momento del Calvario, con Jesús muerto en la cruz, en la presencia del ladrón bueno y del ladrón malo. Y del ladrón malo, San Dimas. Y gestas. Sobre una particular aportación floral que siempre ha distinguido a esta hermandad. El verde, siempre, sí, señor. Es el verde característico. Y sobre un paso particular, con unas imágenes también muy particulares. Muy importante. Yo creo que estamos ante una de las imágenes de Cristo artísticamente más importantes de cuantas existen en la ciudad. El Cristo de la Esperanza es una lección mágica de lo que es de lo que fue la escultura barroca del siglo XVII en este caso. Una imagen portentosa, de una calidad increíble. Algunos estudios dicen, Bernardo, que de Juan de Mesa y de Sebastián Rodríguez. ¿Tú tienes dudas? No, yo creo que va más por el segundo autor que tú has mencionado. Hay que pensar que Sebastián Rodríguez fue el autor del Cristo del Buen Fin de Sevilla, documentado, y el Cristo de la Esperanza se parece mucho, tiene mucho argumento estético y estilístico que lo asemejan al Cristo de la Hermandad Sevillana, y por tanto yo me quedo más con la posibilidad de que sea de este escultor, que hay que decirlo, es extraordinario. Si el nombre de Juan de Mesa lo llena todo, en este caso este autor, si realmente fue Sebastián Rodríguez, fue un compañero muy, 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 muy aventajado del como lo fue Juan de Mesa de la Escuela de Martínez Montañés. Pero es una lección absoluta de lo que fue la imaginería barroca del 17. Este paso salió por primera vez en el año 1960. Llevaba 100 años, por cierto, sin salir, y en la hermandad y el paso fue prestado por la Hermandad del Cristo del Amor. En el 66, sobre el paso solo iba el Cristo, y ya se incorporan los dos ladrones, talla de Francisco García Madrid. En el 73 ya la hermandad se estableció en San Juan de los Caballeros, trasladándose en el 81 tras caer el rayo sobre el templo de nuevo a la Escuela de los Padres Marianistas. Sí, cuando yo llegué a Jerez hace 40 años, salía de la Purvera, me acuerdo haberlo visto de. Y es como tú decías antes, una hermandad muy vinculada, por eso estaba en la Purvera, a los marianistas. Y eso también es muy importante, que haya ciertos colegios vinculados a las hermandades, entre otras cosas porque las hermandades se surten de una savia nueva que es el futuro, y que ahí está, ¿no? Ahí está para que esto siga su cauce absoluto. Este paso, además, este año, luciendo. Mire, fíjate qué plano este. Vamos faldones, a ver perfectamente cómo ven a los hermanos costaleros haciendo su trabajo, los respiraderos ahí. Y decía bordado, que ahí se ve precisamente cómo están los candelabros del misterio, que este año han sido restaurados por Ars Nova, y también la reforma de los zancos de este paso. Un conjunto particular, identificativo. Ahí pueden ver, por ejemplo, dos tipos de cruces. Para aquellos que dirán, pues no le falta un remate a la cruz de los ladrones. De los ladrones, claro. Parece ser que el condenado iba. Le ponía uno de los travesaños, el patíbulo, y era el que llevaba hasta el definitivo lugar de la ejecución. Y en este caso, pues vemos cómo
los ladrones están crucificados, pero no está el travesaño está puesto encima del palo que iba clavado en el suelo. Fíjate que sobre la crucifixión y sobre cómo se crucificaba en aquella época existe también controversia sobre cómo, claro, dónde se clavaban los clavos, si había o no reposo de los pies del crucificado, sí, si estaban en el aire. Incluso parece ser que hay quien dice que el reo estaba sentado. Correcto. Una especie de ayuda que tenía para reposar durante su, bueno, pues su martirio, porque no podía ser de otra manera. Incluso, y lo podrán ver, en Jerez procesiona algún crucificado que lleva sus clavos, por ejemplo, el Cristo del Perdón, en manera diferente, en lugar diferente a otros. Sí, claro. Y la disposición de las piernas. Y el Cristo de la Defensión, que salió el martes pasado, está clavado con cuatro clavos. Y los pies están apoyados en una especie de, podemos decir, entre comillas, un reposapiés, que en este caso lógicamente no era un reposapiés, sino que era donde se sostenía lo que tú dices, a la persona que estaban martirizando, porque hay que ver lo que le dieron. Fíjate que perfectamente se puede apreciar desde este plano que nos ofrecen la cabeza caliente, la fisonomía, la anatomía y el estudio anatómico de la imagen del Cristo. Hemos visto esa talla perfectamente hecha. Quien lo hiciera, tanto uno como otro, era un gran artista. Era un imaginero con un dominio impresionante. Cómo se ven perfectamente la morfología del trabajo escultórico. Y no cabe duda que estamos ante una imagen tremendamente portentosa. Con una carnadura además muy particular, exagerada. Hay cristos con más sangre y cristos con menos sangre. El Cristo de la Defensión tiene una espalda que impone. Impone. Se ven las costillas. Las cicatrices perfectamente, sí. También es impresionante si se fija uno en la flagelación. Tiene también, incluso ya a la hora de la policromía, que también dice mucho de las imágenes, la policromía, por ejemplo, el Cristo de la Flagelación, el Jesús de la Flagelación, es una policromía muy blanca, muy clara, de una piel que contrasta mucho, por ejemplo, con este Cristo que estamos viendo, que es mucho más. Pero eso fue después de una restauración, sí, porque yo me acuerdo que el Cristo de la Hermandad de la Amargura era un Cristo muy, muy, muy oscuro. Atribuido a Giacomo Bácaro. Bácaro, sí. Bueno, pues ahí poquito a poquito que se nos va este paso de misterio del Cristo de la Esperanza de la Vera Cruz, particular en todo. Como pueden ver, esos respiraderos, esa canastilla. Que no son tallados, sino que son bordados. Son bordados. Y además son unos bordados extraordinarios. Ahí ven también, por ejemplo, que la música es la correspondiente a ese grupo musical. No existe aquí banda de corneta y tambores. Entramos ya en unos días en unas hermandades muy particulares. Claro, antes hablábamos que estamos en Jueves Santo y como no podía ser menos, pero también hay que tener en cuenta que los días, tanto jueves como viernes, que en casi todos los sitios las hermandades son de un peso histórico bastante fuerte, sin embargo nosotros en Jerez tenemos un jueves y un viernes santo en los que nos vamos a encontrar imágenes sacadas de la historia, profunda, de la historia más antigua, y hermandades que acceden ahora mismo, que son hermandades muy actuales, como es la que vamos a ver dentro de poco, ¿no? Ahora me he acordado, Cruz de Tau, es la Tau, la letra Tau griega. La T, digamos, por eso se llama Cruz de Tau. Efectivamente le falta el poste de la parte alta, y si alguno de ustedes tiene alguna duda en distinguir quién es el ladrón bueno del malo, pues el que están viendo mirando hacia abajo es el malo, y el bueno pues tiene una aureola repujada y calada, que hace que además está dirigiendo su mirada
a Jesús. En el diálogo ese que hubo, en el que Cristo se dirige, aunque aquí aparece ya Cristo muerto. Sí. Estábamos hablando antes de empezar el programa, ¿no? Los gustos que tiene cada uno, ¿no? De esas imágenes de Jesús, de Cristo o de crucificados. Y cuando uno se va fijando detenidamente, ve quién está muerto, cuál está muerto, cuál está expirando, cuál está en el último hálito de vida. Sobre todo hay un detalle que lo identifica, y es la llaga de la lanzada. Es así. La llaga, bueno, en el costado. Pues de ese silencio casi sepulcral a los primeros sones de la primera dolorosa que vamos a ver esta noche, la Virgen de las Lágrimas. Palio de cajón, de una factura bella, como son estos palios muy particulares. Tradicionales, muy diferentes. Menos evolucionados en el tiempo que otros palios ya de gusto más orfebre. Sobre todo que reflejan lo que eran los palios antiguos antes de la revolución estética total y absoluta que supuso los bordados y la forma que creara el gran Juan Manuel Rodríguez Ojeda. Los palios antiguamente casi todos eran palios de cajón. Después vinieron los palios llamados sevillanos. Sí, los que se producen a raíz de esta revolución estética que digo de Juan Manuel Rodríguez Ojeda. Y aquí también tenemos otro, los palios de orfebrería. Orfebrería, ¿sí? Que son palios ya probablemente muy espectaculares porque son de, según los costaleros, muy difícil de llevar. Claro, por el movimiento que tienen que dar. Las caídas del palio. Estamos viendo a la Virgen de las Lágrimas, viene acompañada en este caso por la Unión Musical Astigitana de Écija. Nos quedamos con el sonido a esta hora de la tarde en Carrera Oficial. Thank you.
estamos viendo cómo el mundo de la tecnología también llega a los encendedores. A los encendedores, a esas personas que tienen que estar trabajando. ¿Han visto ustedes? Yo lo que siempre me ha parecido que era un soplete, ¿no? Lo que siempre se ha llamado el tío de la caña. El tío de la caña, pues ya es el tío del soplete. Me ha parecido, que me perdonen si me estoy equivocando, pero me ha parecido estos sopletes como los que se utilizan en cocina. Para sí. Flambear, ¿no se llama flambear? Ya el otro día, viendo pasar las cofradías, los chavalitos, los acólitos, llevaban, al encender, no llevaban el típico pabilo para de cera, sino que llevaban también mecheritos de estos que venden en los chinos. Bueno, fíjate que me ha encantado el plano que nos han ofrecido nuestros compañeros desde el varal a la Virgen, porque hemos podido ver el trabajo de la orfebrería cofrade. También podemos... Claro, hablábamos antes de que las cofradías sirven para muchísimas cosas, entre otras cosas que gracias a las cofradías una serie de oficios que de otra manera, si no se hubieran perdido del todo, estarían casi a punto de perderse, hoy están vivos. Los orfebres, los bordadores, los tallistas, o sea, hay muchísima gente, los cereros. La cerería es importante, ¿eh? Hombre. Bueno, pues me decía mi compañero David, ahí tienes el soplete, efectivamente, un soplete. Sí, es un artilugio para encender. La verdad es que, bueno, hemos visto muchos años pelear a estos pobres hombres. Sí. Día imposible. Para encender, aunque por lo que veo, estamos aquí en el estudio, pero de viento poquito. Sí, no me gusta ver un paso de palio con toda la candelería encendida. Es que si un paso de palio no va encendido... Esos días de levante que hemos visto los palios apagados, eso es una tristeza. Hay que ver lo bonito y lo bien cuidado que esta hermandad pone en todas sus cosas. Magnífica esa trasera con los faroles, extraordinaria. Este paso de palio ha ganado muchísimo, pero además en todos los aspectos, desde la última perilla del varal hasta el último zanco, es impresionante. Esta mañana podíamos escuchar en Onda Jerez Radio, conmovida y emocionada, a Marisa Palomares, la hermana mayor. Sí, señor. Felizmente las hermanas, las mujeres que también ocupan cargos de responsabilidad en el mundo de la Semana Santa, como lo es prácticamente ya en el conjunto de sectores de la sociedad, pero en la Semana Santa también. Y bueno, pues la mujer estaba emocionada por la responsabilidad que tenía y creo que la metodología se la ha puesto esta tarde un poquito más fácil. Hacia ella, claro, está jugando a favor, afortunadamente, gracias a Dios. Fíjate el manto que bien conseguido está, con esa hechura particularísima que nos recuerdan tiempos remotos. Se alejan un poco de tanta igualdad y tanta similitud como hoy aparecen en casi todo en casi todas las cosas que se hacen, y sin embargo aquí se ha conseguido pues casi remontarnos a esa historia que es parte total y absoluta de esta hermandad. We'll be right back.
Pues de una hermandad que decíamos, según los datos históricos, que es de las más antiguas y de las primeras que se funda en Jerez para procesionar en Semana Santa, a una muy reciente. Nos vamos hasta esos ecos que nos llegan desde el Santuario María Auxiliadora, el Colegio Lora Tamayo, porque este Jueves Santo ahora se convierte en Jueves Santo Salesiano por la carrera oficial con la hermandad ilustre y salesiana, hermandad y cofrade de nuestro Padre Jesús de la Redención, que es la hermandad que poco a poco se apodera de estos minutos de retransmisión que les estamos llevando en directo en la carrera oficial. Una carrera oficial, por cierto, que es una de las más largas de Andalucía, con 1,4 kilómetros de recorrido y casi 1.500 palcos. Lo que, la... que es tanto como decir de las más largas del mundo. Claro que sí. Así es. Bueno, pues más de 10.000 localidades. Y, por ejemplo, datos que aportaban los compañeros de Jerez Cofrade TV. Las corporaciones penitenciales, si sumamos todos los metros que van a recorrer, hacen un total de 187.710. En minutos, 5.475 en total. Hay 8.260 metros más en esta Semana Santa que en la del año pasado y 90 minutos más con respecto a la de 2018 debido, entre otras cosas, a la incorporación de la Hermandad de la Sal. En la carrera oficial, 1.270 metros. Y las hermandades de Jerez van a andar 4.171 metros en 7 horas y 3 minutos a un ritmo de 9,77 metros por minuto. Pues fíjate para lo que sirve también las hermandades. Para que alguien se dedique a estudiar, a hacer un estudio estadístico de algo que... Como decía el Guerra, creo que era. Hay gente para todo, ¿eh? Hay gente para todo y me parece además muy anecdótico y... Sí, hombre, muy acertado. Muy acertado. Y además creo que es de una... una persona que se pone a estudiar eso, me parece que es tremendamente afortunado, sobre todo porque hoy en día las hermandades no solamente se surten de talla y de, sino que se surten de todo. Hablábamos antes, una hermandad durante todo el año y cofradía en la calle es un compendio de muchísimas cosas, hasta de la estadística. Sí, de la estadística. Bueno, pues la Hermandad de la Redención, que sería el Santuario María Auxiliadora, en torno a las 6 de la tarde, con Agustín Llamas como hermano mayor. Otra hermandad vinculada a un colegio, es fundamental. Así es. Hoy decimos que la tarde del Jueves Santo es marianista y salesiana. Salesiana, sí. Y carmelitana. Y también de Guzmán Bejarano, porque vamos a ver una magnífica obra de aquel afortunado tallista que fue Guzmán Bejarano. Bueno, pues tiene esta hermandad su sede en el Santuario de María Auxiliadora. Fue construido en el año 2000, lo recordarán, en el año jubilar, en el Colegio Salesiano Purísima Concepción Manuel Lora Tamayo, en el jerezanísimo barrio de Icobesa, un barrio volcado con su hermandad. Una hermandad que se remonta a 1984, cuando un grupo de antiguos alumnos, pues por miembros de la comunidad salesiana, pues proyectan esta hermandad, pero se vio al principio truncado y fue el grupo de antiguos alumnos que no perdió en un segundo ilusión y en 1996, cuando ya este proyecto toma fuerza, siendo bendecidas en ese año las imágenes. En 1999, don Rafael Bellido Caro, entonces obispo de la ciudad, aprobó los estatutos bajo el nombre de Asociación de Fieles y en 2004 fueron aprobados como Hermandad de Penitencia. Veíamos ahí al fondo, en el inicio de la Alameda Cristina, ese paso de misterio, ese conjunto escultórico basado en el pasaje del capítulo 18 del Evangelio según San Juan. Jesús Antanás. Efectivamente. Además dice: la cohorte de soldados, el tribuno comandante y los ministros de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. De allí le condujeron primeramente a casa del sumo sacerdote Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo pontífice aquel año. Caifás era el que había dado
A los judíos el consejo que convenía que un hombre muriese por un pueblo. Iba siguiendo a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, el cual era conocido del pontífice, y así entró con Jesús en el atrio del pontífice. Conocido del pontífice salió a la puerta y habló de la portera y francoa a Pedro la entrada. Entonces la criada dice a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Él le respondió, no lo soy. Primera negación. Este paso va a ser un paso muy importante, un paso inmenso, lo que los cofrades llaman un barco. Un barco. Y va a ser, cuando esté terminado, cuando esté dorado del todo, impresionante. Me gusta mucho la imagen, la forma de vestir la imagen, porque muchas veces se cae en errores históricos. Muchas veces nos encontramos figuras que todavía no han sido, que reflejan un pasaje en la que Cristo todavía no ha sido condenado y van vestidos de morado, y parece ser que la túnica morada se la ponían al reo ya condenado. Entonces me parece que esta imagen va muy bien vestida. Pues nuestro Padre Jesús de la Redención, acompañado por José de Arimatea, el sumo sacerdote Anás, un criado de este, un miembro del Sanedrín y un guardia judío. Obras de Luis Enrique González, las secundarias, quien recibió el encargo de ejecutar las del miembro del Sanedrín y un guardia judío para la Semana Santa 2009. El paso de misterio, como ven, se está tallando, en este caso en los talleres sevillanos de Francisco Javier Pineda García, y ya dorándose. Sí, están prácticamente terminados de carpintería y ya lo que están y de talla, y ya lo que me falta es la parte definitiva del dorado. Por cierto, que decías tú, la ropa, que estrena la túnica de terciopelo color bisón donada por la juventud de la hermandad y hecha en el taller de la misma hermandad. Pues me parece un acierto total y absoluto. Color bisón, qué bonito. Pues sí. Las flores, cómo han cambiado el estilo, la estética floral de los pasos. Antes se reducía casi todo al calabel rojo y como mucho a las flores lilas, y sin embargo ahora ya eso ha pasado a la historia. Ahora hay flores de todo tipo. Lo que abre las posibilidades a jugar, entre comillas, con diferentes posibilidades cromáticas. Claro, y luego la escenografía. Si es que volvemos, lo vamos a decir, lo hemos dicho ya y lo vamos a decir mucho a lo largo de toda la retransmisión. Es que la Semana Santa es un conjunto de muchísimas cosas. Y entonces, las flores es un elemento indiscutible dentro del conjunto de una hermandad en la calle. Las flores, las tallas, las ceras. Bernardo, te voy a hacer una pregunta como experto que eres. Difícil no. Difícil, por favor. Las difíciles son las que me gustan hacerte a ti, pero esta no es difícil. La técnica para elaborar una talla de estas características es similar a la que le tocaba hacer a un maestro de los que venimos hablando del barroco. Prácticamente. ¿En qué ha cambiado? Trozo de madera. Trozo de madera, gubia y formón, y ahí a darle. Primeramente hay un dibujo, un boceto, y luego se trabaja la madera. Normalmente hay muchos artistas que hacen primero un boceto en barro para luego darle forma en grandes maderas. Ha variado muy poco. Quizá a lo mejor se utilizan o se pueden utilizar elementos mecánicos a la hora de pulimentarla, o sea, de pulir, a la hora de desbastar, pero prácticamente igual que siempre, igual que se hacía en el siglo XVII, el siglo XVI. Y ahí vemos perfectamente desde este lateral el proceso de dorado de... El dorado es lo mismo. Se hace exactamente igual que se hacía. Aún recuerdo, no se puede hacer de otra manera. Aún recuerdo un reportaje que tuve la ocasión de hacer hace muchísimo tiempo en esta casa. A los Daza. Claro. Pero a Rodri. A Rodri. Desde aquí un abrazo al amigo José Melero, nieto de
del mítico Rodri y por supuesto también de Rodrigo. Gran amigo, gran amigo. Pues el dorado es una si en el tallado o la escultura, no solamente en madera, sino en cualquier otro elemento, se pueden utilizar elementos mecánicos, sobre todo, como decía antes, a la hora de desbastar o en el dorado no, el dorado es lo mismo que antes. Pan de oro y paciencia. Y un trabajo minucioso. Y son oficios que no se han perdido gracias a la Semana Santa, que de otra manera seguro se hubieran perdido. Es más, se ha advertido en los últimos años, de una década hacia acá, permítanme la expresión un poco, un revival, ¿no? Como se dice, una revitalización por parte de muchos artesanos jóvenes. Claro, claro, es que, vamos a ver, ya voy a sacar mi parte docente. Es incomprensible que no haya una escuela de arte o que en las escuelas de arte aplicadas no existan una asignatura de este estilo. Es que están, afortunadamente en Andalucía no, y en algún otro sitio de España no, pero eso, los bordados, en la talla, los dorados, todo eso, si no fuera por las hermandades, se hubieran perdido. Entonces yo creo que desde la administración habría que fomentar esto, porque son, desgraciadamente, todo se traduce, o casi todo se traduce a lo económico. Estos son puestos de trabajo muy importantes. Hay una industria imaginera, hay una industria cofrade, hay un montón de dinero que se mueve detrás de esto. Vamos a quedarnos un poquito con el sonido que nos llega desde la calle Almeda de Cristina con nuestro padre Jesús de las Tres Caídas, que es la banda de cornetas y tambores que desde Arcos acompaña al misterio. Otro más. Salimos andando, vámonos. Oído al paso. Vamos. Otro más. Dale al frente andando. Ese conjunto que, como contrasta además esos pasos de misterio, donde tenemos la ocasión de ver cuatro o cinco figuras. Mañana tendremos el sumo con el descendimiento. Bueno, y el descendimiento, y este, ¿cómo se llama? El de la piña. Eso también es un paso tremendamente exuberante, con muchísimas figuras. Hay que tener en cuenta una cosa: a mí de siempre me ha llamado mucho la atención en esta ciudad, que al contrario que en otras. Aquí proliferan muchísimo más los pasos de misterio que los pasos de Cristo, es decir, los pasos de una sola imagen, bien nazareno o bien crucificado. Aquí
parece que gusta más lo que es una escenografía, si se me permite, la expresión teatral de todo lo que fue la pasión. Y por eso abundan los grandes barcos, los grandes pasos de misterio. Sabemos que a la gente, jerezanos, pues siempre, por el motivo que sea, les gusta, porque sobrecoge e impresiona ver delante, encima de un paso, a 6, 7, 8 figuras. Después también hay que reconocer que hay pasos, por ejemplo, no quiero destacar ningún crucificado, pero la defensión o la buena muerte también sobrecogen, pero por motivos absolutamente diferentes, porque ver también esa figura sola desfilando o por las calles de Jerez, sobre una zona o una calle en penumbra, en silencio, también hay en esos pasos también esa soledad. Eso pellizca el alma. Pellizca, es de otra manera, es otro pellizco de otra manera diferente a estos conjuntos que sobrecogen por su monumentalidad, diría yo. Hay que tener en cuenta que, y no lo digo por este ni mucho menos, sino que en general, muchas veces la imagen principal pierde protagonismo ante tanta exuberancia de personaje. Es así. Creo que aquí lo que debe primar, por supuesto, porque para eso está, es la imagen principal. Y a veces hay pasos que tanto personaje no le va. Desdibuja la figura protagonista del titular. Totalmente. Lo bueno, lo que hace de la Semana Santa ese fenómeno artístico también, que estamos hablándoles y trasladándoles esta tarde noche, es la posibilidad de ver diferentes propuestas, por decirlo de alguna manera, y aquí hay donde elegir. Por suerte. Sí, claro. La Semana Santa de Jerez tiene donde elegir para todos los gustos. No cabe la menor duda. Para todos los sentimientos. En cuanto a las vírgenes, pues exactamente lo mismo. Luego vamos a ver una imagen, o sea, una cofradía, que es la cofradía de la Hermandad del Huerto, que esa imagen de vasallo impresiona. Sí. Con ese ángel. Pero la imagen creo que es portentosa. Yo lo tengo muchísimo cariño, luego lo hablaremos. Yo también. Lo tengo muchísimo cariño porque fue la primera imagen que yo vi de Semana Santa cuando llegué a Jerez. Me parece a mí que además ese ángel que parece está aterrizando en ese momento. No nos adelantemos. Queremos seguir disfrutando de lo que a esta hora de la noche ya son las 9:09 minutos. Estamos desde las 8 en directo. Nos acompaña afortunadamente en esta retransmisión Bernardo Palomo, crítico de arte al que pueden leer en el grupo Yolí, doctor en historia, académico, y un hombre que dentro de muy poquito también le toca salir en su hermandad, dentro de muy poquitas horas. Pues sí, yo tengo el gran honor de pertenecer a la histórica y jerezanísima hermandad de Jesús Nazareno. Esta mañana estábamos allí con algunos miembros destacados de esta, bueno, particularísima también, como dices, hermandad. Pepe Castaño, que desde aquí mando un abrazo por el ratito tan agradable que hemos echado esta mañana. Le decía yo que volvía yo a retransmitir y que retransmitía con Bernardo Palomo y le causaba eso una gran alegría. Desde aquí le mando un enorme abrazo a Pepe. Sí, y a todos los miembros de Hermanos de la Hermandad. Yo me uno a ese sentimiento hacia la Hermandad de Jesús. Y si me lo permite, ya que estamos, me gustaría mandarle un beso muy fuerte a una mujer que creo que forma parte de la historia de la Semana Santa de Jerez, que es Isabelita, la camarera del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas, que una mujer a la que quiero mucho y que tiene que todavía dar mucho de lo que ella ha dado a la Semana Santa de Jerez. No, ahí lo tenemos. Yo tampoco quiero dejar de pasar esta oportunidad de felicitar desde aquí o de saludar desde aquí a una hermana muy especial también de la hermandad del Nazareno. No he tenido la ocasión de cruzarme esta mañana con ella, pero desde aquí le mando a Rosario Mata un beso enorme. Aquí está,
Ha tardado 2 minutos, a mi parecer, pero uno de los conjuntos, por muchos motivos que vamos a contarles en los próximos minutos, de más personalidad, belleza, arraigo, dulzura. Esa cara de Jesús es de lo más dulce que de las que procesionan. Estamos en uno de esos pasos que cuando uno lo tiene que narrar le pone un especial ahínco, sí, y un especial una especial dedicación y atención, por cuanto uno tiene esa sensación de que está delante de una obra que trasciende lo puramente artístico y evoca sentimientos y evoca la espiritualidad. Esto trasciende. Sí, a mí, como decía antes, una imagen que me encanta. Creo que tiene toda la... Y además contemporánea. Sí, es de Vasallo. Es del 43, de 1943. Es de Vasallo. Contrasta con el barroquismo que venimos hablando. Tiene una dulzura, tiene... Es una figura que atrapa, que pellizca, que araña. Es una hermandad muy importante, pero además en todos los sentidos, porque no solamente ese magnífico paso de Guzmán Bejarano, que fue una de las grandes obras que este tallista hizo, no solamente para Jerez, sino para todo el mundo, porque además creo que fue un premio que ganó, un paso que ganó un premio importante. Es así. Y entonces el Guzmán Bejarano en el más puro sentido. Fue, fíjate, el primer premio nacional de talla concedido por la Escuela de Bellas Artes en el 1968. Claro, es de los Guzmán Bejarano buenos. Como todo autor, pues ha tenido obras mejores y obras menos buenas. Pero creo que dos de los mejores Guzmán Bejarano que hay, lo vamos a ver esta tarde. Este que están ahora en pantalla, y el que luego vendrá con la hermandad de la lanzada. Bueno, pues la imagen de Jesús orando en el huerto tampoco necesita mucha explicación, porque es claramente visible en ese huerto de olivos de Getsemaní, mientras es confortado por un ángel que parece que acaba de aterrizar, confortando a Jesús, que mira hacia el cielo. Un paso de misterio que estuvo totalmente terminado en 1984, como decimos, Manuel Guzmán Bejarano, y con detalles identificativos como las grandes cartelas que dividen la canastilla, y bueno, que va con 40 costaleros abajo, que lleva magníficamente Manuel Ballesteros en este paso de misterio, que va acompañado por la Asociación Musical La Sentencia de Jerez. Ahí está parado en esa carrera oficial este paso de misterio de una hermandad que tiene sus orígenes en la primitiva Asociación del Dulce Nombre de Jesús en 1555. Es que hablamos de unas fechas. Dulce Nombre, pero a pesar de que es una hermandad fundada con el tiempo remoto, fíjate
que lo de dulce nombre, el escultor probablemente lo tuvo en asumió cuenta. Que era el dulce nombre para tallar esa magnífica expresión de dulzura que tiene este Cristo. ¿Ustedes piensan que esto ha salido del talento de una gubia y sacarle vida, como le sacó vida a esta imagen? Masaño no era un escultor que se prodigó excesivamente en la talla, ¿eh? En la talla de madera, en la escultura procesional. Juan Luis Masaño fue un escultor de... Hay ejemplo importantísimo de su obra. Y aquí en Jerez tenemos, él era un pintor, esto, un escultor gaditano, y aquí tenemos dos imágenes de salidas de la gubia de Juan Luis Masaño. Esta que estamos viendo, magnífica, extraordinaria, y otra de las imágenes que más tirón popular tiene en la Semana Santa de Jerez, que mañana tendremos toda la oportunidad de ver, que es la del Cristo de la Expiación. No se pudo dar más el toque en dos expresiones tan particulares como son la de estas dos imágenes, que son iconografía pura de la Semana Santa de Jerez. Y además de Jueves Santo. Sí. O sea, yo creo que este pasaje es un pasaje de Jueves Santo. Es una hermandad que tiene dos ángeles confortadores. Así es. El que va con este señor, y luego esa obra gigantesca en lo bueno, que es el ángel confortador que va acompañando a María Santísima de la Confortación, esa obra excelsa de la Roldana. Si se pueden fijar ustedes, probablemente en la edad que este artista fue capaz de plasmar en la figura de este Jesús orando en el huerto, probablemente sea muy correspondiente a la edad que tuvo Jesús cuando murió. Otros Cristos, otros crucificados y otras imágenes representan idealizaciones, como en el caso de las vírgenes. Claro. Bueno, nosotros tenemos en Jerez dos vírgenes. Una va a salir esta noche, que son mayores. Sí, tiene la actuación de una mujer madura. Yo diría, por ejemplo, que también otra es Nuestra Señora de los Remedios. ¡Elegante! Yo, sí. Las hay más mayores. Las hay más mayores, la Virgen de los Dolores. Correcto. Pero sobre todo la Virgen del Traspaso, de Nuestra Señora del Traspaso. Pero en este caso, Jesús orando en el huerto tiene perfectamente... No, hay que tener en cuenta que Jesús muere con 33 años. 33 años en aquel tiempo era una persona muy mayor. Sí. Una persona mayor. Sí, sí, sí. Absoluta. Era ya bastante más mayor de lo que podamos pensar. Un hombre viejo. Era un hombre viejo, sí. Y luego lo que le habían dado. Estamos disfrutando muchísimo, felizmente, de lo que estamos viendo por las calles de Jerez. Manuel Ballesteros es el capataz que lleva este misterio. De toda la vida, además. De toda la vida, sí. Magníficamente, por carrera oficial, ya casi, casi empezando lo que es la calle Larga y enfrente de su templo. También acontece en el interior de esa intrasemana santa, que es lo que ocurre debajo de un paso. El mundo de la gente de abajo. De la gente de abajo. Es bonita esa definición que se nos da. La cara es extraordinaria, espectacular. Es dulce y triste al mismo tiempo. Y desde aquí quiero saludar también a una señora que se nos veía ahí en el contraplano. Un beso también muy fuerte para Inés Frías, que la veíamos ahí en el palco. Desde aquí un beso también muy grande para ella y su familia en este Jueves Santo. Los detalles de los pasos de misterio bien también merecen un comentario en esta retransmisión, que les agradecemos porque nos llegan muchos mensajes de lo que le estamos contando y de todos estos detalles histórico-artísticos.
si ustedes cuando ven un paso de misterio no solamente se fijan en las tallas, sino también echan un poquito bajo la mirada hacia las canastillas, van a descubrir muchísimo. Auténticas obras de arte. Van a descubrir muchísimo lo que ahí se puede ver. En Jerez hay pasos con pelícanos, evangelistas, capillas con detalles de verdad. Incluso también si se fijan en las imágenes veneras que van en los pasos de palio, van a descubrir las pequeñas capillas de las macollas, de los basamentos de las varales, van a descubrir detalles que de por sí son, no sé si decirle, mini pasos dentro de un paso, por decirlo de alguna manera. Son auténticas lecciones de arte. Yo le recomiendo a todos nuestros espectadores, vamos a verlo, lo recomiendo como amante del arte, le recomiendo que vayan a los templos, que vayan a las iglesias donde salen las cofradías y miren detenidamente eso que dice Alberto, la cantidad de detalles que luego, desgraciadamente, lo que es en la calle se nos pasa totalmente desapercibido, pero en los templos tranquilamente podrán ustedes encontrarse con auténticas obras de arte que luego pues desgraciadamente no se podrán ver en toda su magnitud. Uno de los dos olivos que procesionan. Dos no, ya hay más. Hay más, ¿verdad? Sí, es correcto, lleva razón. Ayer nos perdimos uno muy importante. El martes salió. El martes salió la clemencia. La clemencia lleva uno. Sí, es verdad, lleva razón. Y antes había otro que luego. No, porque es una palmera. Es una palmera. En otras ciudades, este pasaje de la oración en el huerto llevan los apóstoles dormidos, normalmente en la trasera del paso. Y en otros pasos de la oración en el huerto se ve el momento del espadazo cortándole la oreja. Es que son muchísimas cosas las que. Va cayendo la noche y todavía se hace más bonita la imagen. Es extraordinaria. Además, lo que hablábamos antes, es una imagen que araña, que pellizca el alma. Se nos marcha ahí
entre naranjos por esa calle larga, el paso de misterio, cuando se va tiñendo ya de ese azul oscuro, casi negro, la noche del Jueves Santo, que ya le va dando casi casi la mano a esa noche de Jesús que está por venir, nosotros le vamos a dar la mano para pedir, para confortarla a esa Virgen que está a punto de aparecer por esa carrera oficial, la titular de la Hermandad de la Oración en el Huerto. Otro ejemplo palmario de la calidad de las dolorosas que existen en Jerez, Bernardo. Sí, vamos a ver ahora una auténtica caja de nácar, un joyerito, porque realmente el palio de esta hermandad, a lo mejor no es el más rico, pero yo les puedo decir que es uno de los más completos y uno de los más bonitos que existen en esta ciudad. En todos los aspectos, es especial, es distinto, la Virgen tiene una calidad artística extraordinaria, también es de un escultor muy, muy, muy importante, el ángel confortador, es único. Además, yo creo que puede ser el único paso probablemente de palio que procesiona con un ángel confortador en Andalucía. Probablemente. Y luego, ese bordado tan, tan especial, repito, no podrá ser el más exuberante, el de mayor riqueza, pero no cabe la menor duda que es, dentro de esa sencillez, es una auténtica joya. Esa mirada al ángel es apasionante. Este paso, hemos hablado mucho del paso de Cristo, pero creo que esta caja de nácar es para realmente verla en todo su esplendor detenidamente, porque todas las cosas, lo que tiene es de un gusto exquisito y de una particularidad. Y eso en este momento, en lo que todo se parece a todo, hay que tenerlo muy en cuenta. Un paso que está vinculado a nombres como, por ejemplo, la viuda de Villarreal, en los faldones, en los respiraderos, una candelería también muy particular que procesiona desde el año 1969. Y otra de las imágenes iconográficas del Jueves Santo, esta Virgen de la Confortación, acompañada por ese ángel que le da también al palio pues una dimensión. Un sello especial. Especial, sello, ¿no? Especial, muy diferente. De los grandes escultores que tienen sobre todo obras muy importantes en la ciudad de Cádiz, y que aquí tenemos la suerte de tener esta maravillosa imagen de María Santísima de la Confortación. Y bueno, el ángel confortador tiene todos los visos de ser de aquella mujer que abrió tantísimos caminos en el arte, que se llamó Luisa Roldán. María Santísima de la Confortación, que salió por primera vez en su paso de palio en Jueves Santo el 30 de marzo de 1945, acompañada del ángel confortador. En el Colegio del Salvador y bajo la dirección de Juan Manuel Guzmán Sánchez Juanelo, se pasan los bordados de las caídas exteriores del palio al terciopelo azul. Adquiridas en Sevilla y pertenecían, por cierto, a la Hermandad de la Trinidad, que las estrenó en 1925 por obra de Juan Manuel Rodríguez Ojeda. ¿Han dicho algo? En el 46 se estrenaron la imagen de San Juan Evangelista, obra de Antonio Castillo Lastrucci, y que sustituye al ángel confortador en el paso de María Santísima de la Confortación. Otros detalles, pues, por ejemplo, en el 59 se estrenó la túnica de terciopelo de león morado para el Señor en el paso de misterio. Un paso que, por cierto, se estrenaba, no lo hemos dicho, en 1964. Y son detalles de la historia de una hermandad que, tras tantísimos años, sigue viva y dejando su sello de identidad todos los Jueves Santo
santo aquí en Jerez, desde 1555. Las fechas, la verdad es que hoy estamos viendo imágenes, o sea, hermandades que prácticamente se pueden agrupar por pareja. Dos hermandades vinculadas a colegio. Así es. Dos hermandades que sacan paso de Guzmán Bejarano. Dos hermandades conventuales. Correcto, buena apreciación. Has establecido ahí un paralelismo entre las hermandades. 5,9 pasos en total, contando el Limen Crucis de la Veracruz, que procesionan, y aquí tenemos a esta Virgen de la Confortación. Con esa policromía tan especial. Yo diría que es una hermandad de muchísimos detalles, y detalles muy personales, muy particulares, eso no sirve nada más que para engrandecerla. Ya hablábamos de esa linealidad que hoy existe en casi todo, en todo se parece a todo. Pero en esta hermandad es única, no se parece a nada. En todo, en muchísimos aspectos. Incluso el azul, este azul que podemos llamar confortación, es distinto a los azules de otras hermandades. También podríamos hablar mucho de los azules en la Semana Santa de Jerez, ¿eh? Azul amargura. El azul amargura es complicado, ese azul. Yo diría que es un azul Prusia. Azul amargura, azul. Es complicado, ¿eh? El azul pavo de la Virgen de los Judíos de San Mateo. Y este incluso, a mí me parece que es un azul totalmente diferente. Ahí vemos estos detalles del palio, como podemos observar la corona de la Virgen, que de las coronas también podemos hablar largo y tendido, de cómo hay presencia en Jerez de las Dolorosas con coronas abiertas, con coronas cerradas, con ráfagas, y por supuesto todas las partes que tiene una corona, y todo ello enmarcado siempre por el epicentro de la mirada de cada uno de ustedes, que es siempre el rostro de una imagen, de una talla. Hay que tener en cuenta en todas las obras de arte que el escultor nunca las termina. Las obras son siempre terminadas por la mirada del que las contempla. Y en este caso, pues está claro que lo que el imaginero hizo, pues hasta que esa mirada, esa no pellizque el alma del contemplador, pues no se habrá llegado a esa conjunción perfecta que toda obra de arte tiene que tener. Y entonces la obra, yo te diría, Bernardo, que ya deja de ser del autor y ya es de quien la mira. Claro, sin lugar a dudas. Eso es algo muy común que han dicho muchos escritores. Unamuno en Niebla lo decía, claro, que el autor no escribe la obra, sino que son los personajes los que van trazando el itinerario a seguir. Y en este caso, en cualquier circunstancia artística, la obra no está definitivamente terminada hasta que el espectador no la hace suya. La candelería, la iluminación, cuán importante es también el correcto equilibrio, distribución, composición y por supuesto talla de la candelería, de los candelabros de cola, esas tulipas que de manera algunas veces grácil y elegante se mueven y se mecen. Dan la sensación algunas están veces. Están hechos para eso. Claro, están hechos. Da la sensación, para darle vida veces, a la trasera. Dan la sensación algunas veces de que se van hasta a partir. Claro, En este mundo de las cofradías hay muchísimas cosas igualatorias y muchísimas modas, ¿no? Hace unos años surgió en Sevilla, no podía ser de otra forma, surgió en Sevilla la moda de los faroles. Y todo el mundo cambió magníficos trabajos de faroles los faroles de cola de los palios los cambiaron por faroles, pero faroles. ¿Tú te refieres la candelabra de cola por faroles? Candelabros de cola, sí, perdón, sí. Faroles de cola, no, lo he dicho mal, candelabros de cola por faroles. Sí. Que no es lo mismo. A mí me parece muy bien,
pero siempre que tengan lo que tú decías antes, un equilibrio, que le dé ese ritmo equilibrado a lo que es el conjunto del palio. Y a veces eso desgraciadamente no se concibe. Y hay algunos palios con unos faroles que se tenían que haber pensado mejor las cosas, ¿no? Sí, se tenían que haber quedado en el taller del orfebre antes de subirlo a los pasos, porque rompe por completo lo que es la... Fíjate que Barales, fíjense la calidad de la orfebrería de este paso. Lo que hemos estado comentando, ese equilibrio entre todo, ese equilibrio que hace que el conjunto sea perfecto. Escuchamos a la banda de música de Pedro Álvarez Hidalgo de Puerto Real, que acompaña al palio. La cruz de guía de la lanzada, la que están viendo, y ya su paso de misterio sin solución de continuidad. Cambiamos de argumento, cambiamos de guión, cambiamos absolutamente de iconografía en un jueves santo de contrastes, pues eso, iconográficos. Ahora con la lanzada y la Virgen de Gracia y Esperanza, el Santísimo Cristo de la Lanzada. Hablábamos antes de conjuntos escultóricos magnánimos. Este tiene hasta un caballo. Sí, y este otro paso de Guzmán Bejarano. Además, este paso es curioso porque es un paso de Guzmán Bejarano realizado en el último tramo de la historia de este tallista. Sin embargo, el paso tiene una traza realizada muchísimo tiempo antes. Podemos decir que es el Guzmán Bejarano que lo dibuja en un principio y luego lo ejecuta muchos años después. Pero es otro de los grandes pasos de Guzmán Bejarano, de los grandes misterios que salen en la Semana Santa de Jerez. La Hermandad de la Lanzada, que desde las 8 menos 10 de la tarde salió de su templo, Hermandad Basilical desde Nuestra Señora del Carmen Coronada, nos aparece esta
Esta cofradía, también característica, iconográfica, señera del Jueves Santo, ¿verdad? Sí, es una hermandad, como tú dices, basilical, que presenta una escenografía muy, muy, muy curiosa. Y es atractiva, atrapa la mirada precisamente por lo que venimos diciendo, porque tiene muchas particularidades, es un conjunto muy personal. Un Cristo de muy buena factura, también de autor desconocido, un Cristo muerto, muy, 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 de estructura compositiva muy acertada, realizada por un escultor que sabía muy bien lo que hacía. Atribuida a la escuela de Alonso Cano, además. ¿Discrepas tú ahí? No sé, es que eso es muy difícil. A mí me parece que podría ser estar más cercano al autor. Más cercano. Me huele más a Jerez. ¿Te recuerda algo a Roldán? No, me recuerda más a ese imaginero extraordinario que fue Francisco Camacho. Pero eso es tremendamente osado decirlo, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que es de una hechura extraordinaria, ¿no? Esta hermandad se remonta a 1949, que fue cuando se aprobaron las primeras reglas, siendo la primera salida procesional el Jueves Santo de ese mismo año. En el 84 esta imagen de la que estamos hablando, el Santísimo Cristo de la Lanzada, fue restaurada por Isaac Navarrete Álvarez y Rosario Martínez de Lorente, y también María Santísima de Gracia y Esperanza dos años después. Santísimo Cristo de la Lanzada. Esta hermandad tiene una imagen de Luis Álvarez Duarte que creo que no... ¿Que no procesión? Que no sale. Pues este es una factura extraordinaria. Un Cristo en el momento de la pasión en que Longinos, montado a caballo, como están viendo, traspasa el costado de Cristo, donde brotan la sangre y el agua. Con San Juan, obra de Eslava Rubio, y María Magdalena de Francisco Pinto de Rivero.
Continuamos, son las 10 menos cuarto en directo Onda Jerez, llevándoles este Jueves Santo por la calle Larga en la carrera oficial, ya con la hermandad de la lanzada y sus titulares, esa Virgen de Gracia y Esperanza, esas miradas tan particulares que tienen las dolorosas, ese dolor acongojado, contrito en algunos casos, más expresivos en otros. Hacia adentro en otros, ¿no? Sí, cuando se ven todas las dolorosas y se comparan, se va viendo la impronta de cada artista y el sello que cada artista tiene a la hora de elaborar sus tallas, como también ocurre en los pasos, como ocurre en todo, ¿no? Luego hay que tener en cuenta que nosotros somos muy de vírgenes niñas. Sí, idealizadas. Vírgenes niñas, que lógicamente no tiene nada que ver con el rigor histórico, porque se aparta diametralmente de lo que realmente fue, ¿no? Pero de todas maneras, en ese abanico grande de posibilidades estéticas, pues nosotros tenemos Jerez casi de todas las edades, casi de todos los sentimientos. Y bueno, eso llena de personalidad y llena de particularidad a lo que es el conjunto de la Semana Santa, que volvemos a decir, es lo importante, que no haya una linealidad absoluta, que eso adocena y por supuesto cansa. Y ahora que veíamos ese pequeño detallito, a muchos de ustedes les llaman a todos ángeles, pero verán que en los pasos de misterio no solamente aparecen ángeles, sino aparecen ángeles, aparecen caritas, que son los querubines, aparecen también los arcángeles, que son los que portan siempre armas. Claro. Hay que establecer esa iconografía también que acompaña, como los evangelistas, no solamente todos son ángeles, hay ángeles, arcángeles, querubines, hay una iconografía que también hay que de la que hablar. Y además, siempre con formas idealizadas que a veces no solamente se idealizan, sino que se transforman en personajes tremendamente cercanos. A veces nos encontramos niños jugando, sí, niños me llorando, encanta, sí, sí, niños sí, riéndose. Me encanta esos detalles que se ven en las canastillas de los pasos de misterio, absolutamente en un diálogo diametralmente opuesto al que ocurre arriba del paso. Claro, es otro mundo, es un rompimiento total y absoluto. En este caso, el rompimiento de gloria sería lo que va arriba, mientras que lo otro es una idealización total y absoluto, que sería la parte terrenal, ¿no? O incluso al revés. La música también muy adecuada, ¿verdad? Sobria, como tiene que ser una hermandad sobria como es esta. Muchas veces, aunque afortunadamente el sentido musical se ha acondicionado perfectamente, muchas veces encontramos que hay bandas que nos tocan algunas piezas que son un poco de aquella manera. En este caso tenemos que... No sirve ni para hacer el paseillo de maestranza. Bueno. En este caso tenemos que decir que... Muy bien adecuada. Muy bien adecuada para los lugares por el que va. Claro, y además... Y aporta una elegancia... Y el momento que representa, sin estridencia alguna... La elección, y algunas piezas que sí son estridentes y poco adecuadas. La elección de las marchas, cuán importante es para también esa puesta en escena del día en que la hermandad se hace cofradía y transita y deambula por nuestras calles. Y en este caso vemos cómo le da esa sobriedad y cómo le aporta un rigor a ese momento donde lo que está recogiendo ni más ni menos es que a Cristo muerto la cruz. Claro, es un elemento más de ese conjunto, de esas pequeñas aportaciones que hace un todo, un conjunto. Una calle larga que, como vemos, está abarrotada. ¿Cuánto de diferente es esta imagen a la que veíamos ayer? Y ya está ahí la cruz de guía de la última hermandad que hace su estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral.
Y aquí también, aquí... Historia de Jerez. Apartarse, como dijo aquel. Historia pura de Jerez. El mayor dolor aquí, absolutamente, para detenernos en dos pasos diferentes en todo... El dolor, como se le conoce en Jerez. El dolor. No es el mayor dolor, o sea, la hermandad no es el mayor dolor, es el dolor. El dolor. Por cierto, no he visto, creo que el año pasado tampoco lo vi, el señor con la corneta. Antes había un nazareno que llevaba una corneta anunciando el, y yo me parece que llevo varios años que no lo veo, lo mismo lo han quitado, pero eso era muy característico de esta hermandad. Pues una hermandad que en su puesta en escena en la calle tiene unas particularidades absolutamente significativas, desde el paso de misterio hasta el palio. ¿Qué les voy a contar a ustedes del paso del Exeomo que no conozcan, que no sepan? La disposición, la construcción, los materiales, contrarios y muy muy diferentes a los de un misterio tradicional, Bernardo. Totalmente diferente. Además es un paso de misterio que yo creo que es único. Yo no he visto en otro sitio una forma tan particular y tan especial como es este de esta hermandad. Volvemos a decir que es una hermandad que se pierde en la historia del tiempo, una de las hermandades tradicionales de Jerez, vinculada siempre a lo que es lo mejorcito de la ciudad. No hay que olvidar que sale de un templo prácticamente del centro neurálgico de Jerez y que lógicamente forma parte de esa historia, de ese sentido de la Semana Santa, de la Semana Santa de esta ciudad. A mí siempre me ha llamado la atención esta hermandad, cómo tiene las túnicas diferentes el cortejo de Cristo al cortejo de palio. Eso sí. Eso pasa en otras muchas, ¿no? No solamente de aquí, sino de todos los sitios. Túnica y capa blanca con antifaz y fajín de color morado, en el caso de guante blanco. Del Cristo, pero es que eso es lo que a mí me llama la atención, que en otros sitios probablemente esa blancura con la capa tendría más sentido, a lo mejor, no quiero con esto decir que debería ser así, en el tramo del palio, y lo otro más riguroso, de negro, en el paso de Cristo. Y sin embargo aquí es al revés. Eso me llamó a mí muchísimo la atención. Pero no cabe, además esto es una túnica que es elegantísima, con esa capa, con esa túnica blanca, capa blanca y el capirote color morado, me parece de una elegancia exquisita, y que contrasta por supuesto con la otra túnica que luego vamos a ver en el paso de palio. Bien, pues estamos aquí disfrutando en su compañía de este Jueves Santo y en compañía de Bernardo Palomo. ¿Qué les parece si hacemos un parón, el tiempo justo, para volver de nuevo aquí desde los estudios centrales en calle Caballero de Onda Jerez y seguir contándoles este tránsito de la última de las hermandades que procesionan hoy en Jerez por su paso por carrera oficial? Enseguida volvemos.